Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes. Okay, nice. Just let me turn on my camera. Nice. Thank you, thank you, thank you. Nice. Let's see. My goodness, where is the group? I need to log in also with my phone just in case. Porque no me he metido ahorita mismo. Nice, thank you for your cameras, for the ones. Let's start. So today is, Carlos, what day is today? Recording in progress. Today is, Tuesday. Okay, and what day is today, Carlos? Today is Tuesday, February 15. 15, there you go. It's a payday, right? So you know what it's a payday? Today you are rich people, right? Son ricos y famosos este día. Payday, right? So pay, payday, that it's a together the word, payday. So payday, right? Día de pago, okay? Día de pago. Mr. William now is Sir William because of the money. Sir William, okay? Sir Jaime, because you are rich today. Mr. Garson, okay? So, ladies, no, las chicas siempre, aunque sea día de pago, siempre somos pobres porque no nos damos a conocer, right? Tenemos que administrar ahí el dinero. Las niñas, no, ellas tienen el dinero en la mano y se lo gastan. Son ricos por un par de días. And then the other dates, poor people. Poor people. Okay, nice. Nice backgrounds, para los que están usando backgrounds, se ve bien, Delmi. Carolina me ha dejado solo la sala de la casa, pero ella no está. Esa gran salota que ha dejado Delmi, Carolina ahí, exhibiéndose. Pero quizás está atrás del sofá, por eso no se mira. Y no está Delmi Carolina. Ahí viene ya Delmi Carolina. Nos había dejado ahí la gran sala. Este. Disponible ahí la sala. Bien. Thank you, Sandra, por la cámara. Stacy, ahí está siempre. Nice. Chris. Saraí. La veo un poco oscura ahora, Saraí, pero ahí está. Bien, Irma, Raquel, gracias por sus cámaras. Bueno, vamos a dar inicio. Se nos está llegando el último día, believe it or not, right? Believe it or not, lo crean o no lo crean, believe it or not. So, it's the end, it's coming, right? So, the end, it's coming. My goodness, William, you look different today. Oh, William, my goodness. Carlos Heriberto, ¿cuál de todos esos libros va a leer? Creo que ninguno. Solo son plante. Oh, my goodness. Well, so we are going to start like always, you know, with the attendance. Hay que revisar el progreso que tenemos en la plataforma también. Okay. So, let's see. Vamos a ver, grupo de 8 a 9. Today is Tuesday, 15, right? So, let's see. Ana Celina. Present. Thank you, Ana Celina. Ana Victoria. Ana Victoria. No.
Berta Alicia. Berta Alicia. No. Carlos Heriberto. Present. Thank you, Carlos. Carmen Leonor. Carmen Leonor. No. Christian Gerardo. I'm here. Thank you, Chris. Cristina del Carmen. Present. Present. Thank you. Chris, nice. Then we have Delmi Carolina. Present. Thank you, Delmi. Emma Chamilet. Present. Thank you, Emma. Where are you, Emma? Porque está, no nos quiere poner la cámara hoy. Fernando Antonio. Este Fernando creo que lo perdimos. Quiero ver, Fernando. No, no se conectó allá. Gerson. I'm here. Thank you, Gerson. Nice. Ahí quisiera estar, Gerson. Cabal, ahí donde está usted. Irma Raquel. Present. Thank you, Irma. Jaime Oswaldo. Present. Nice. Karen Vanessa. Present. Thank you, Karen. Está con frío, Karen, ahora. And then we have Kelly Magdalena. Present. Thank you, Kelly. Where are you, Kelly? No la miramos. Liliana Guadalupe. Present. Thank you, Lili. También la de tacaña, Liliana. Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. I'm here. Thank you. Nice. Good evening, everyone. Good evening. My goodness. Nice to see you. Long weekend for you. Fernando, what's going on? My goodness. Just yesterday was a Monday, okay? So... Sorry, but I'm going late to my home. I'm at home. Okay, you came, right? Yo vine tarde. I came late. I came. At home. Yes. Yeah, yeah. That sorry. Would be on past, excuse right? Me. Okay, no problem for Fernando, thanks. But it's nice that you are here. Nice. Let's see, Monica Giselle. Monica Giselle? No. Ruth Abigail? I'm here. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda? Present. Thank you, Sandra. Then we have Sandra Mabel. Present. Thank you, Mabel. Nice background. Solo sala VIP tienen ustedes. Stacy Nicole. I'm here. Thank you, Stacy. Wendy Del Carmen. Present. Thank you, Wendy. Nice. William Antonio. Sir William. Present. Thank you, William. My goodness, that's nice. Jancy Sarai. I'm here. Thank you, Jancy. And Jancy Andrea as well. Me. Thank you. Jennifer Jasmine. Oh, it's nice. Queen. Yeah, she's a queen. Look. Nice. Okay. So let's see, Jennifer, Jasmine. Present. Okay, and then we have Zaira Jamilet, que ya la vi que ahí está. Present. Zaira. Okay, perfect. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So, ya llegaron varios al 80 del attendance, ok. Ya llegaron a 81.25 con lo de ayer, ok. Así es que ya hay varios
que ya están prácticamente, ya pasaron con la attendance, right? Si ya tienen la plataforma, ya están ahí promovidos al siguiente módulo. Y hay varios que también ya están en 78, 79, es decir que entre ahora llegan al 80 y algunos quedan todavía para miércoles y jueves llegar a ese 80%. Bien. See something really quick here. Entiendo. Sorry. Okay. So let's continue. ¿Alguien tiene ahí el micrófono? Creo que era yo. I'm sorry. Y es que ahorita me están llamando y ya saben que hasta ahora yo no puedo contestar. Y ahí le suben el volumen de una al teléfono. Bien. Vamos a revisar la plataforma también. Ahorita es crucial estar pendiente de la plataforma, porque tenemos que estar al día. Creo que ya varios estaban ahí en el último punto. Igual me gustaría ver si hay algún ejercicio en específico que les esté dando alguna dificultad para poder ayudarles y ver acá. Algunos me han escrito y aunque sea un poco tarde, pero sí les he contestado ahí, he tratado de ayudarles. Pero igual, si alguien tiene ahorita un ejercicio, denme el número del ejercicio que les da el problema para buscarlo más fácil. Pero deje ver, Ana Celina, es un pelito lo que le falta. Deje ver aquí el examen. El examen final, ¿cuál es? El midterm exam, and then we have the final. La mayoría creo que le está quedando solamente el examen final. El último día de clases, el próximo jueves, yo voy a poner acá los ejercicios del examen final. Vamos a tratar de hacerlo, darle respuesta juntos, pero eso no quiere decir que entonces no lo hago hasta que lo haga ella. Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Ok, pero si lo pueden ustedes ya tener hecho, sería lo ideal. Porque lo otro pues sería de que en el momento que ustedes, bueno, estemos dándole respuesta acá, que ustedes lo vayan contestando, ¿verdad? Pero o sea, eso sería que usted tiene que estar prácticamente ese día conectado para terminarlo. Así que si usted lo puede hacer antes y el día jueves ya tenerlo completo todo al 100, está bien, ¿ok? Pero sí, yo lo voy a proyectar para que podamos darle respuesta entre todos al final quiz. Y ese día, por favor, trate de terminar, porque si no ha terminado, antes de retirarnos, yo voy a revisar el porcentaje que tengamos en la plataforma y mi modo, le voy a mandar el link del otro grupo y me lo voy a llevar para el otro grupo para que termine, porque no se puede ir si usted está en deuda, solo se van a ir los que ya terminaron todo su trabajo de plataforma, pero el que no haya terminado el trabajo de plataforma se va a tener que quedar conectado, ¿ok? So, bueno, en la misma reunión la verdad que se pueden quedar y yo regreso después a las 10, que salgo con el otro grupo a ver cómo van ustedes y a terminar. Es verdad,
no es broma, ¿ok? Que a veces les digo que los voy a castigar, es mentira, pero este sí es verdad. O sea, el que no haya completado la plataforma tiene que hacerlo ese mismo día. Bien, híjole. Ana Victoria está por acá. ¿No? ¿Berta Alicia? ¿No? Excelente, Carlos Heriberto, ya está. Set, solo, wow, el final, le hace falta un pelito ahí. Carmen Leonor está por acá. Carmen. Carmen, le dije ayer que hiciera la huella de café, pero no la hizo. No le parece nada acá. Hey, Cristian Gerardo, excelente. Está 100% en todo ya. Cristian Gerardo. Cristina Calderón, también. Excelente. Delmi Carolina. A usted le falta un poquitito nada más de la unidad 5 y el final, ok, ya con eso llega. Then we have Emma. Emma ya está 100% todo. Fernando. Fernando le falta la sección 5. No ha empezado la 5 y el final. Quiz. Hay que completar la 5. Sí. Tiene que hacerlo antes del jueves a la medianoche. Sí, ok. Damn, let's see, Gerson, también me le falta un pelito ahí de la 5 y el final, ok. Irma, excelente, ya está set. Jaime, ¿qué le ha pasado? Jaime, ya lo vamos a castigar aquí, don Jaime. Explíqueme qué significa este 67%. No. Sí, avancé un poco hoy con la 5, solo se me ha quedado un ejercicio de la 4. Ah, pues ese de la 4 es el que le está dejando reprobado porque le aparece 67%. Y sí, veo que ya tiene un poquito de la 5 y el midterm, deje ver, el midterm ya lo tiene pasado. Trate de revisar el ejercicio que le falta de la 4. Ese ya tiene que estar en 80. Then, Karen. Karen Vanessa, solo le falta una colita de la unidad 5 y el examen final. Teacher, tengo una pregunta con un ejercicio. Es el 5.10, creo que es el segundo, donde pregunta. Sí, ya, 5.10, ya lo vamos a ver, solo déjeme porque me salgo de aquí, pierdo el cuadrito este, pero ya lo vamos a proyectar, vamos a ver qué pasa ahí. Liliana, excelente, ya está completa. Marina, le falta una colita de las 5 nada más, pero va bastante bien. Marvin, le falta el final quiz nada más, Marvin. Veamos en la siguiente página, está... Ok, thank you. Nice. Veamos... Melvin igual, ya está casi terminando, le falta... Oh, no, Melvin. La unidad 4 le falta un poquito. La unidad 5 ya la lleva a la mitad. Pero la parte de la sección 4 le falta porque la tienen 46. Mónica, dijimos que no existe. Ruth Abigail. ¿Está por acá Ruth? Sí, aquí estoy. Ok, Ruth, la sección 4 me le hace falta. La tiene en 34%. Ok, trate de terminar la 4 y llevar por lo menos a la mitad las 5. Okay. Nice. Sandra Esmeralda.
Sandra Esmeralda, ¿no está? Sí, aquí estoy. Ok, Sandrita, a usted me le falta la unidad 4, la tiene en 47. Le falta ahí sí, la 4. No la puedo hacer. Vale, ahorita vamos a revisar, por eso quiero ver esta parte. Stacy, excelente. Sandra Mabel, wow, that's super duper nice. Wendy González. Wendy González, le falta un pelito de la 5 para probarla. William Antonio, excelente. William, le falta la mitad casi de la 5, pero va bien. Hola. Miss, solamente tengo problema con lo que le decía el día de ayer, con el punto 3 de la, quiero ver, de la 5.10. No, Mercesa. Ya, eso es lo que tiene Vanessa, creo también. Ya lo vamos a revisar en este momento. Solo dejo, termino de ver acá. Yancy, Saraí, excelente. Yancy, Andrea, bastante bien. Jennifer, Jasmine. Jennifer, Jasmine, está por aquí. Jennifer, Jasmine, le falta la sección 4. Tienen 38. Y Zaira, bastante bien, lleva la 5, más de la mitad. O sea, ya está por terminar. Creo que no me escucharon, ¿verdad? Jennifer, Jasmine. Aquí estoy, Miss. Ok, Jennifer, Jasmine. La sección 4 le falta. La tiene allí en un 38%, pero tiene que terminarla ahora, ¿ok? Para que a las 5 ya. Creo que ya la tiene avanzada también, pero bueno. Bien, vamos a proyectar. Déjenme ver, comparto pantalla y vamos a revisar estos ejercicios rebeldes que nos han salido por aquí. La 5 me dijeron, ¿verdad? 5.10. Vamos a ver qué dice la 5.10. Miren, créanme que a veces yo también digo, ay, esta plataforma, right? Porque es lo que les digo. No es que yo lo esté poniendo a veces incorrectamente. Algunas veces sí, ¿verdad? Lo estoy poniendo mal, pero algunas veces no es que yo lo ponga incorrecto. Más bien, la plataforma se pone de delicada, no sé cómo decirles, pero no agarra por un punto una coma. Va, este es el 5.10. Instruction, answer the questions about the pictures. So ahí están las imágenes. En base a esas imágenes vamos a darle respuesta a estas. El problema es que acá hay algunas que esta creo que es que le da, que da dos respuestas. Va, por ejemplo, veamos acá. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Okay. So, este es el ejemplo. Okay. So, let's see number 2. What's Marcos wearing? Okay. That would be this one. He's wearing pajamas. Okay. ¿Qué está usando? Okay. Marcos is right here, right? So, Marcos, it's this one, right? He's wearing pajamas. Then number 3, who's having breakfast? Estas serían las respuestas. Diferentes opciones. Sue and Tom are having breakfast. Esta sería como la más rápida porque solo le tengo que poner mayúscula a los dos nombres. O esta, Sue and... Let's see, Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom. O sea, si lo quieren poner completa o solo con poner el nombre, lo agarra correcto. Miren, Zoom and Tom. Teacher, Zoom and Tom. Fíjese que yo sí le ponía Zoom and Tom, pero me decía incorrecta. Quizás necesite que ponga having breakfast. En teoría, si ponemos solamente así,
Sue and Tom debería de dar la correcta, pero, porque es una de las respuestas que leemos. Hay que ponerle punto. Hay que ponerle punto. Oh, a mí en un ejercicio me sucedió que no le ponía el punto y me salía mala, y aunque la respuesta estuviera bien. Ok, bueno. Porque en vez de N, con N la ponen con M. Mal escrito, ¿eh? A veces podría así eso de error. ¿En cuál, Andrea? Perdón, me perdí ahí. En esa que está diciendo, usted ha puesto su M y también la respuesta sí está con M en vez de N. Sí, no, este es un error de la plataforma, definitivamente. Eso hay que reportar lo que lo corrijan, porque ¿qué es M? Su and Tom. Ok, pruebe ahí con el, diga. Cabal con lo que va a colocar su and Tom, sí hay que poner el punto al final, ya de pase. Ah, vaya, qué bueno, qué bueno. Entonces el puntito, imagínense. Ah, es que esta sí, bueno, pero esa no tiene punto. Aquí sí le han puesto, aquí también. Bien, bueno, number 4, it says, what's Selena wearing? She's wearing a suit, she's wearing jeans. So, hay dos respuestas. Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because it's noon. And the last one, where is Andrew working? He's working in Moscow, okay? So ahí estamos entonces con el 5.10. ¿Alguien más me mencionó uno? ¿Cuál era? ¿Cuál era el que hacía falta? Yo le mencioné el 4.1 me dijo. 11. Ah, 4.11. Ahorita vamos a verificar. Está lento eso. Dios mío. 4.11. Knowledge check. Look at the pictures and answer what sentence will have a negative connotation. Ah, está aquí, ya. Bien. Vamos a ver. En este caso, aquí hay varias opciones. Por ejemplo, este creo que es el ejemplo. Este. Ok, so number one, that would be wearing, ok. I'm wearing high heels. Puede ser con el apóstrofe o sin el apóstrofe. Number two, it's a raining, but I'm not wearing a raincoat. I'm not wearing a raincoat. Number two, it's hot today. Trolls and Noriko are wearing shorts and t-shirt. It's very sunny, but they're not wearing sunglasses. Okay, they're not wearing sunglasses, ok, pero ellos no están usando lentes de sol. Peel is wearing a suit today. He's wearing a brown shirt. Number three, but he's not wearing a tie today. So it's not, ok, hay tres opciones. It's not wearing, is not wearing, or it isn't wearing.
Number four, it's cold day, but Kathy is wearing a coat. She's wearing a sweatshirt, clothes, and a hat. She's not wearing boots. No está usando botas, right? She's wearing sneakers. Está usando tenis, decimos nosotros, zapatos deportivos, tenis. So, ahí está la 4.11. ¿Hay algún otro proceso? ¿Algún otro número de ejercicio? La 5.13. 5.13, vamos a ver. Está algo lento eso. Vamos a ver la 5.13. Ah, esa creo que es la de los sonidos, si no estoy mal. Que hay un sonido ahí que no se distingue. Aquí está. O sea, aquí ustedes tienen que escuchar el audio. Ahí, what's Mary doing? ¿Qué es lo que está haciendo? She's driving. La primera ya va manejando. Number two. Swimming, right? So she's swimming, va nadando. Number three, she's eating. Okay, so she's eating. Está comiendo. Number four, watching television. So está viendo la TV, right? So watching television. Number five, she's dancing. Okay, creo que esta es la que varias tenían malita ahí porque no se logra entender bien el sonido. Okay, but she's dancing. Okay, bailando. Number six, she's riding a bike. Okay, ¿qué es esto de riding a bike? Montar una bicicleta. Ok, conducir una bicicleta. Ok, está conduciendo una bicicleta. Number seven, she's playing tennis. Ok, están jugando tenis. Number eight, typing. ¿Qué dijimos que era typing? No sé si fue con ustedes que vimos esa palabra ayer. Digitar, escribir. Digitar, ok. Alguien me decía, pero es que está escribiendo. Pero escribir con lapicero, pluma, y sí es escribir, pero en este caso se escucha ahí el typing, el teclado que está sonando, entonces la respuesta es a typing, ok. So, estamos ahí, otro ejercicio que quisieran revisar. Es un poquito más grande porque veo que sí, parece una caja registradora. Alguien me había puesto que está cobrando por el ruido, pero está en sí typing. Bien, ¿algún otro ejercicio que les gustaría ver? No. Ok, so, let me stop sharing and share again. Ay, siento como que me quiere dar gripa. Es que sí, ayer hubo un polvo. Bueno, no, ahora no hubo tanto viento como ayer, ¿verdad? Y si yo les contara dónde yo voy, en el campo, literalmente el campo. Sí, comí polvo. Pero de verdad comí, así de verdad comí polvo. No crean tengo que tengo una consulta. Diga, diga. En la 5.3, quiero
Sí. La segunda. La tercera pregunta, que si quién está cenando, creo, ¿verdad? Deje ver porque ya me salí de ahí. La 5, ¿qué me dijo? 5.3. Hola. Sí, 5.3. Pero 5.3 es un video. What time is it? No, donde están unas imágenes que como que si, bueno, el que estaba mencionando, uno que se levantaba, se despertaba. ¿Pero qué número y, es? Es que no se ve qué número es. Solamente arriba aparece como 5.3. No encuentro eso. 5.1. What time is the video? 5.2 es el objective. 5.10. Ah, ok. 5.10. Ese creo que es el que acabamos de ver. ¿En cuál tiene duda? Ese lo acabamos de ver. En el tercero, porque no me sale bien, o sea. But, le ahí, pongo uno y otro no me resulta. Ahí dijimos que era este el punto lo que le hace falta. It's where Sue and Tom. Es la respuesta. Lo que dijimos ahí, lo acabamos de ver, es el el punto. Bien, vamos a continuar. Let me see right. Okay. So we have right here the present continuous. Vimos la hora ayer, present continuous. So, ¿qué dijimos del present continuous? ¿Cuándo dijimos que lo íbamos a usar? No estuviera pasando actualmente. Cuando, cuando hablamos de algo que está pasando. Ok, usted está ahorita en la clase. Usted me puede decir, I'm learning English right now. Ok, so el present continuous is for activities that you are doing at the moment that you are speaking, right? At the moment that you are talking, so you are doing the action. Usted va caminando en la calle. So me dice, aquí voy caminando, right? So I'm walking right now. Usted estuviera, no sé, viendo tele ahorita, usted me dice, I'm watching TV right now. Ok, so es el famoso ING. Ok, y aquí creo que fue donde nos quedamos ayer. Estábamos viendo estas imágenes y lo que ellos están haciendo y ahí agregan la hora, ¿verdad? Agregan la hora y el evento. Okay, so we have this pair work as answers about the pictures, okay? So la idea es que viendo estas imágenes, usted le va a dar respuesta a esas preguntas. Le voy a tomar captura para mandárselos al grupo porque pues el tiempo va súper rápido. Ustedes las pueden practicar haciendo este ejercicio después, ¿verdad? Déjenme, lo envío aquí al grupo de una vez y no se me olvida. Dios mío. Bien, ahí se fueron las dos imágenes para que ustedes lo puedan hacer después, ¿ok? Ahí cuando tengan tiempito, cuando lo puedan revisar. What else we have right here? Okay, so we have this part, okay? Aquí viene una parte de activities, right?
Esto lo tienen ustedes en el libro, ¿ok? Look, they are like different activities, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando del presente continuo, ¿ok? Cuando yo estoy haciendo las cosas, cuando estoy haciendo algo en el momento y lo digo, ¿ok? Veamos acá, play tennis, ¿ok? So, play tennis es la actividad. Pero, ¿cómo lo voy a hacer en presente continuo? Acá está el ejemplo. Miren, he is playing tennis. So, les voy a colocar acá en el chat. La fórmula, right? So, le voy a poner así, formula. So, como en el verb to be. ¿Se acuerdan que teníamos como que el sujeto, el verbo, el complemento, and so on, and so on? So, in this case, para una positive, les voy a poner por aquí, para una positive sentence, would be a subject plus the verb be, okay, el verbo to be, que ya saben cuál es, plus the verb, plus the ing, okay, plus the complement, okay. Esa sería la fórmula para una oración positiva en el presente continuo. Ahora, negativa, así como hicimos con el verbo to be, okay. Que la hacíamos positiva, negativa y pregunta. Tenemos para una negative sentence, ¿ok? Lo mismo, tenemos la fórmula that would be the subject negative. Tenemos el subject plus the verb be. Plus not Dios santo. Plus the verb plus ing plus the complement. Ahí está la fórmula. And now for a question. También se puede hacer la pregunta, right? Questions. So, in this one, siempre se le da vuelta al orden, aunque en este caso sería el verb be. Verb be plus subject plus verb plus the ing plus the complement. Plus the question mark. Ahí está. Ahí les puse en el chat la fórmula. Eso lo pueden anotar ustedes por ahí para que podamos crear nuestras oraciones en este momento. Quiero ver. Tenemos, sí, tenemos tiempo. Con estas imágenes que tenemos, se las voy a mandar igual al grupo porque creo que no. Estas no las mandé. Vamos a crear oraciones, ok, so ahí está un ejemplo, right, ahí está un ejemplo que dice number one, play tennis, esa sería la acción, right, play tennis, lo que usted va a hacer es esa acción pasarla a presente continuo, ya le di las fórmulas para que usted tenga el orden en el cual usted va a crear su oración en presente continuo, ¿ok? So, ahí va a poner, por ejemplo, aquí está, miren. He is playing tennis. So, esta es una positiva, ¿ok? Entonces, play tennis es esta. Yo le voy a dar estas vocabulary activities. Usted, estas actividades las va a hacer en present continuous. Y la va a ser positiva, la va a ser negativa y la va a ser pregunta. ¿Ok? So, sería en el ejemplo,
play tennis. Positive, he's playing tennis. Negative, he is not playing tennis. Question, is he playing tennis? Okay. So, vamos a hacer los pequeños grupos, pero no sé si está clara la indicación. Prácticamente estamos hablando que son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, son 12 actividades. Quiere decir que son 12 oraciones más 12 más 12, right? 12 positivas, 12 negativas y 12 preguntas. Ok, no creo que las terminen, pero hágalo usted después individual, ¿ok? Si usted no las logra hacer en el grupo, pero la práctica es la que importa, ¿ok? Las actividades creo yo que todas las sabemos. Ride a bike, run, swim, take a walk. What is take a walk? ¿Qué sería esto? Caminar. Tomar una caminata, ¿verdad? Pasear. Hacer pasear, caminar. Dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Okay. So, ¿está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, voy a crear los grupitos rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo. Y usted, si no terminan en el grupo, porque lo voy a sacar a los 4 o 5 minutos, si no terminan en el grupo, pues usted las hace usted solito, ¿verdad? Y mañana las podemos revisar para que practiquen el present continuous. Lo que usted necesita saber es que el presente continuo, it's when you are doing the action, ¿ok? Usted está haciendo las cosas, en ese momento usted va a usar el famoso ing. Ok, so let me open the rooms. Tenemos 4 minutos, lo que logre hacer en 4 minutos y el resto lo terminamos nosotros.
Okay, nice. Sorry que me los jalé rapidito, pero les dije, o sea, el tiempo no iba a alcanzar para que terminaran todas las oraciones porque son varias. Lo que yo quiero que haga usted la práctica, right? So, create sentences using present continuous y do it in positive, negatives, and also the questions, okay? So, I have to validate the attendance. Tengo un minuto nada más. Para validar la asistencia, voy a verificar que estén presentes. Quiero ver, ¿dónde está? Aquí está. Ana Victoria. Ana Victoria. No. Berta Alicia. Berta Alicia. Carmen Leonor. Carmen Leonor. Mónica Giselle. Mónica Giselle. Ahí, ahí dice que está presente, Miss. Ah, ok. Thank you, Mónica. Then... Okay, that's it. So then the rest, you do have the attendance, okay? So please don't forget to complete the activities in the platform, los que están pendientes. Vamos le dando fin ya para mañana a la plataforma 5, al exercise 5. And a final quiz that will be Thursday, right? So el jueves revisamos el examen final. Se termina y ahí estamos set. Okay. So thank you for being on time. Thank you for coming. Okay. And I hope to see you tomorrow. Okay. Bye bye. Nos saludamos mañana. Bye. See you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.